Questi poliziotti hanno indicato che hanno anche bisogno di un sistema mobile di comunicazione. Sistema mobile di comunicazione perché adesso non c'è un contatto permanente con il personale che entra nelle zone selvatiche. Il comandante generale Ramiro Mantilla ha spiegato che il sistema richiesto verrà acquisito e che sarà un sistema che funzioni in maniera satellitare perché abbia copertura in qualunque punto. Mantilla ha spiegato anche che i fiumi della regione Esmeralda sono diventati canali importanti per trasportare droga e che la polizia non aveva motobarche di pattugliamento, ma che nel nuovo piano è previsto la conformazione di una pattuglia fluviale permanente che coordinerà le sue azioni con la Marina Militare. Un serpente ha alterado la operación de la refinería de petróleo Esmeraldas. La presencia de un serpente en un área estratégica de la refinería ha paralizado las operaciones de la planta. Carlos Tejada, director general de la empresa pública Petroecuador, señaló que el serpente ha provocado un cortocircuito en la torre 35 de provisiones de energía. Si è fermata la raffineria. Questo successo è avvenuto nelle prime ore del 27 aprile. Questo fatto fortuito ha colpito le operazioni dell'unità di craccheo catalitico, che al fermarsi in questo modo l'attività, un componente del gruppo denominato COCHE, che viene processato a alte temperature, è rimasto giù, bloccando una valvola e ha impedito agli operai di mettere a punto nuovamente. Si è intentato ripartire domenica scorsa, ma ha funzionato un paio d'ore e si è fermata di nuovo. Tutti i diluenti utilizzati per trattare di ritirare il COC dalla valvola non hanno funzionato e a questo punto si è deciso che la ditta Universal Oil Products, che aveva fornito l'equipaggiamento alla raffineria, inviasse personale specializzato per assessorare ai tecnici. Questo personale specializzato è arrivato ieri per orientare i tecnici e fare infine diventare nuovamente operativa l'unità di craccheo catalitico. Radio Barça Italia, el programa de Peñe Barceloniste de lengua italiana. Radio Barça Italia, el programa de las peñas barcelonistas de lengua italiana. Conducono Max Morgante, Alberto Polinori. El jueves a las 21:30, jovedì a las 21:30. Aquí en Radio Roma Futura.it. Solo una noche más. Y ahora sí, ahora dejamos Ecuador, nos vamos al aeropuerto de Tababelda a tomar el avión. Dale, vamos.
llegamos a Bogotá, Colombia. Mirado frente al televisor por una noche más. En Bogotá son las 9:58, hace 13 grados y el cielo está nublado. Y como entre Colombia e Italia hay 7 horas de diferencia, en la ciudad eterna, en Roma, son las 16:48, hace 20 grados y el cielo está parcialmente nublado. La gente pronto parece olvidar. Las noticias de Colombia. Tirón de oreja de Timoshenko a exguerrilleros tras el crimen de Arauca. La disciplina fue siempre necesaria para la conservación de la vida en la guerra. Y no sé por qué algunos piensan que en las condiciones de la reincorporación no necesitan de ella. Así les dice Rodrigo Londoño, alias Timoshenko, a los miembros de las FARC. Timoshenko afirma que, según la información que recibió del espacio de la reincorporación Martín Villa, al cual pertenecía Juan Vicente Carvajal, Isidro, conocido como Misael y asesinado en Arauca el 7 de mayo pasado, había decidido, Misael había decidido reintegrarse a la vida civil por su cuenta y había comprado un terreno y montado una discoteca. Si bien el jefe del partido FARC dice que Misael estaba en actividades honestas, agrega que sin duda lo colocaron en una situación de alto riesgo. En su carta, Timoshenko llama a los miembros del partido a reflexionar hasta qué punto la actitud de algunos frente a la reincorporación termina por facilitar las cosas a los enemigos. Cuba acoge la mesa de paz con el ELN. Las delegaciones de paz del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y de la guerrilla ELN acordaron transferir la mesa de las conversaciones a La Habana, donde esta semana se va a reanudar el quinto ciclo de conversaciones. El trabajo de este quinto ciclo seguirá concentrado en acordar un nuevo cese del fuego y el diseño de la participación de la sociedad que impulsen el desarrollo de la agenda y la posibilidad de llegar a un acuerdo, aseguraron ambas partes en un comunicado. Aquí en la capital es tan difícil pedirle una consulta. Nadie lo puede lograr. Rocas vivas se mueven las sillas. Te quiero ver bailar. Y ahora vamos con la música de Colombia. Solo una noche más. Tu sabor, te quedas. Llega 3 de corazón con el tema Por Siempre. Solo una noche más. Se lo dedicamos a Eva Otero, que es de Cartagena de Indias,
pero que nos escucha desde Génova. Entonces, para vos, Eva, 3 de corazón y por siempre. Dale, vamos. Dialogando con Latin American Radio, RomaFutura.it, era la música de Colombia, era 3 de corazón con el tema Por Siempre. Y dice Germán Hess, siempre gana quien sabe amar. Que más